Claro, habíamos trabajado para que la semana anterior para que volviese bien y me siento bien y estoy a 100%. Sí, intentamos jugar fuera como en casa, pero los otros equipos tienen calidad también y nos tienen puesto dificultades, pero yo pienso que al final es un poco mental. En casa nos sentimos muy cómodos con nuestra afición que nos ayuda mucho. Pero fuera de casa tenemos que también empezar porque tenemos esa calidad y esa capacidad para ganar fuera, yo pienso que sí, y vamos a seguir para ganar fuera también. Claro, necesitamos de ellos. Tienen ayudado mucho esa temporada, muchísimo. Nos sentimos como muy cómodos en casa por ellos también y esperamos que sea un día muy bonito para nosotros y para ellos también sábado. No, yo pienso que esta liga es muy competitiva. Ya tuvimos otras rachas de perder dos veces y después ganamos dos veces y ya estábamos arriba otra vez. Aquí es todo muy, muy competitivo y nosotros estamos focados y tranquilos, no estamos nerviosos, ¿sabes? Estamos tranquilos y sabemos que todo va a salir bien al final. Claro, a nadie le gusta perder. Nosotros estamos enfadados por perder, claro, pero ya lo traspasamos y miramos al próximo partido como una gran oportunidad para nosotros. Es una gran oportunidad que no queremos desperdiciar, claro. Pero nosotros estamos enfocados y concentrados en ganar. Ganar es lo más importante y vamos con todo para ganar. Y como ha dicho, una gran oportunidad para nosotros. Muy buen equipo, pero nosotros ya lo aprobamos ese año con buenos equipos también que ha venido Alcoraz y siempre ha metido en nuestro juego y confiando en nuestro juego, en nuestro equipo, vamos a por ellos. Tranquilo, él está tranquilo con nosotros, sabe que hemos cometido errores, pero no estamos haciendo todo mal, estamos enfocados en lo que hicimos mal y en lo que tenemos que hacer bien. Pero el míster está tranquilo, tanto como nosotros. Los errores pasan a todos, nos pasan a todos y yo pienso que el partido de Girona estaba para 0-0, que nadie estaba creando chances de gol, pero al final el partido es hasta 95, sufrimos un gol y perdimos, pero ya ultrapasamos ese partido y queremos una gran oportunidad en el próximo partido para, como dicen, si ganamos estamos en ascenso directo. Y eso para nosotros no nos aporta mucho y vamos a por ellos.